¿Qué tal, gente? Somos ustedes y bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, aquí estamos conectados rápidamente, checando qué fue lo que pasó en este inicio de la jornada 15 del fútbol mexicano, donde tuvimos 5 encuentros. Tuvimos Pachuca enfrentando a Puebla, gana el local 1-0. Rayos derrota 2-0 al equipo de los Tigres, que ni siquiera pudo anotar en este encuentro, rompió muchísimas combinaciones. Lo mismo la victoria de Mazatlán FC, que se estaba pagando en 2.80. Santos Laguna se estaba acomodando en 2.05. Chivas derrota 2-1 al Tijuana. El efecto Leaño, ¿no? Ya tienen 20 puntos y están cada vez más cerca de estar asegurando su puesto en el repechaje. Después tenemos a Toluca enfrentando a FC Juárez. El único visitante que pudo ganar el día de hoy fue precisamente FC Juárez. Derrota 1-0 al equipo de Toluca. Y bueno, gente, ¿cómo se termina moviendo la tabla de posiciones? Tenemos al equipo de Pachuca como super líder con 35 puntos. Le siguen los Tigres con 32 puntos, Puebla tiene 26 puntos, Monterrey y los Rojinegros tienen 22 puntos, Cruz Azul tiene 21 puntos, Chivas llega a 20 puntos, lo mismo que el equipo de Rayos, están en el séptimo y octavo puesto. Después le siguen Pumas con 19 puntos, América tiene 19 puntos, León tiene 19 puntos, Toluca tiene 18 puntos y hasta aquí tendríamos a los equipos que estarían jugando el repechaje. Recuerden que del 1 al 4 clasifican directamente y del 5 al 12 van a jugar el repechaje. Pero Atlético San Luis tiene 17 puntos, Santos Laguna tiene 6 puntos, lo mismo que el equipo de Tijuana. Mazatlán FC, que con estas dos victorias consecutivas puede tener la oportunidad de llegar a la zona de repechaje. Querétaro tiene 13 puntos, FC Juárez tiene 11 puntos. Entonces ahí está, chicos, así es como se está moviendo la tabla de posiciones el día de hoy. Hay que estar a la espera de lo que termina pasando el día de mañana. Cuídense mucho, pasa bastante bien. Hasta luego.